en la barrera. Acá viene Islas, Islas, saca centro, segundo palo, la pelota llega a Rosel. Esto ya parece hasta práctica, Rosel. El yucateco vuelve a sacar centro, Nekeko. ¡Golazo! ¡Sí, señor! Por el costado, la pelota adentro, gol de Alebrije. En café oaxaqueño, en comida oaxaqueña, en jaivas, y es por eso que viene Santos con el centro, va a ser pasado, la remate. Observamos por el costado de la derecha en la circulación del balón, veíamos el movimiento de Omar Islas. ¡La pelota al centro! ¡Cabezazo! ¡Gol! We'll be right back.
líder de goleo del conjunto de Yucatán en la presente temporada. Listo, Nekekaur. Aquí viene Nekekaur. Listo, sí. Gol de nuestro penado. Luciano Nekekaur se aproxima, disparo, gol. Rechace justamente de Nekekaur, el que acaba de empatar. Uy, cuidado, contragolpe, no hay falta. Escapa Vázquez, le acompañan uno por cada lado. Nekekaur se va a meter al área, puede tocar, puede tirar para Vázquez. ¡Gol! El que más recuerdas de antaño. ¿Quién pues fue tu...? Un abrazo grandísimo para mi querido Gerardo Peña Kegel. Estamos en las mismas. No, un narrador nació para hacer eso. Con la oportunidad de que caure el disparo. ¡El centro! Parece el central en las marcaciones en el centro del campo. Aquí Víctor una de Venado. Esperando la pasada Urbina. ¡Qué velocidad tiene este hombre por derecha! Sin pensarla, mete el centro. Le queda Nekekaur. Nekekaur acá la va a empujar.
Rolando González. La marca de Vera, ya la recupera el conjunto de Alebrijes. Pelotazo largo, ya la tiene Luciano Nkekaur. Abriendo por el sector de la derecha. Irás. Y del lado de Oaxaca, nada. Absolutamente todavía. Nkekaur. Cubre el argentino. Pasa para Rosell. A ver si encara, a ver si desborda. Mete centro. La pelota queda suelta. ¿Quién la saca? Termina Mendoza dando la vuelta. Se quita. ¿Cómo cerró la temporada discutiendo y peleando con la gente, ¿no? Sí. Que desgraciadamente, pues... Vamos, era campo visitante de todas maneras, pero no debe hacerse. Pero era mucho de gente de Dorados la que sí, le estaba reclamando. ¡Ájale! ¡Qué clase de jugada aquí se manda! Leandro Carrijo, hay una falta que se indica. No, en esa zona no les llega la pelota limpia. La única pelota de pronto limpia que llegó en el partido fue el gol de Flavio Santos. Sí le está costando al equipo local. Primero, mantener la posesión de la pelota y tener una superioridad en mitad de cancha. Peligro. Sí, fue a la fita. Tienes toda la razón. De una manera fantástica, haciendo un cierre muy bueno el lateral derecho. Tienes toda la razón, fue a la fita. El que bajó, estaba desde la punta, hace el movimiento y en el momento exacto cierra ese espacio. Y ahora viene a toda velocidad Tehuitzil. Por parte de Lebrijes. Carlos Iván Rosel, el servicio hacia el frente, la conexión con la fita. De nueva cuenta viene el servicio por aquel sector. El cabezazo en el fondo, el guardameta. Un gran servicio. Nacido, decíamos, en Buenos Aires, naturalizado mexicano y prácticamente oaxaqueño por adopción. Aquí está Rosell. La puede tirar al área. Ahí espera Nkekaur. La pone abajo. El tiro, la Balomalán. Para adquirir ritmo y mostrarse y pronto volver a tener una opción en el máximo circuito. Es el caso también de Eric Vera, que aquí levanta el servicio buscando rematador. Cabezazo por parte de Nkekaur. Ante UDG Cafetaleros y la Jaiba Brava ante, pues ahora el ex líder Cimarrones. Otra entrada fuerte, ahora fue Vera sobre Julián Cardoso, que viernes que también trajo actividad dentro del torneo. Lo dicho, Cafetaleros logró vencer a Atlante en un partido con un cierre dramático, 2-1, y Cimarrones 1-0. A final de cuentas, obtuvo el campeonato Cafetaleros, equipo de Gabriel Cabal, y este que dirigía Irvin Rubio se quedó con su campeonato. Allí está el toque, vino de primera. Vázquez, el que vino de ese balón. Krishnowski es el que vino a la marca, el zurdo que vino para un en el borde del área, no llegó el jugador. ¿Quién era? ¿Prono? No. Viendo la falta peligrosísima, por supuesto, porque viene el centro aquí al área. Jairo Vélez a Esperón, se tardó un poco Esperón. Otra vez la pelota elevada. Aquí está Méndez. El cabezazo fue del capitán Padilla. Aquí estaba el cabecita, infracción. Y los suplentes de la máquina. El cabecita dejó a dos en el camino y el toque que vino por este costado. Caraglio. ¿Y ahora? Ahora puede aclararlo. No, ahora puedo mencionar que el equipo que lleva la ventaja en el marcador, Alebrijes de Oaxaca. Luciano con la mano termina tocando la pelota, pero el árbitro dice que no había intención. Rostro veíamos de William Arboleda desencajado por el partido que dio y por supuesto por el 2-1 que ya tiene al frente Alebrijes. Viene Luciano, que es un auténtico demonio en el ataque, no lo pueden frenar, y viene Sergio Nápoles, disparo cruzado, el portero. Sí, el Campa Ruiz. ¿Y si saben qué equipo lo quería? A la fita, la primera de Alebrijes. Nkekaur no llega. Nápoles ahí la quería bajar con el pecho, pero se la terminó sacando. Zacatepec va a pelear a Alebrijes y va a ganar la pelota. Atención, Nkekaur, se la pusieron un poquito larga. Sin embargo, todavía intenta, mete centro. Aquí puede ser con chilena, claro. El árbitro dijo que no había nada, no la pitó y a fin no hubo nada. Ahora tienes ganada la fita. ¿Y qué debutó? Y como no hay bar, nada. Ni modo. No, ni agua. Ahí está entonces el equipo de Oaxaca. Falta en los linderos del área. Jugada peligrosa para el equipo visitante. Para buscar la igualada. Nkekaur la tiene, Nkekaur puede fusilar. Gavino.
dado mucha libertad al equipo visitante y sin embargo aquí hay peligro. Ojo que este es Flavio Santos de espalda al marco dentro del área, ya se salieron por el costado de la izquierda, Nápoles de tres dedos, Neque Caur la mata con el pecho, Flavio la prende y en dos. Podían tapar un intento de disparo a la portería y Velázquez va tratando de cazar y robarle la pelota. Sí, y sabes que además entrega, que es peor. Levanta la pelota Jerónimo Abordaje. Acá toma la pelota Flavio Santos, la tiene otra vez. Le devolvieron bien Neque Caur. Opción para Mione. Tiro de esquina en favor de los alebrijes. Centro, pierna cambiada, remate de Neque Caur. ¡Qué bárbaro! ¿Para dónde Alvarado? Qué lástima, qué lástima. Ganaron los Lobos, pero qué lástima, porque esa era clarísima de gol para Raulito. Acá puede ser. Oaxaca insiste por la derecha, la tiene Emilio. Alfonso Emilio levanta la cara, saca centro, pelota para Neque Caur y pasa apenas por un costado. Por ser local, aunque ya está eliminado, no se juega nada. Creo que por tema de orgullo Celaya tendría que ir a presionar y buscar el empate y la victoria y así despedirse de este torneo en casa. Sí. Cerrar de forma digna en tu casa, viene el centro, Rosell pica la pelota. 2019, ya en enero, ya a poco tiempo de que se llegue esa fecha, viene Luciano Neque Caur. Aguanta la pelota, es muy pesado, es muy alto Luciano, pero vaya. Aparte allá en el Olímpico Benito Juárez, está empatando uno por uno con Atlante. Esto mantiene hasta el momento como líder. El despeje del guardameta del conjunto de Alebrijes. Insisto, pocas pelotas para este hombre, para el número 9, para Luciano. A los Leones Negros. Ahí está el equipo de Alebrijes despejando por parte de Diego Martínez el balón. Otra vez lo recuperan los visitantes. Luciano limpia la zona, abre hasta la banda derecha. Se viene con este recién ingresado. Cisneros. Después el centro desde la izquierda, muy largo, largo para la posibilidad de un remate, aunque Neque Caur va y pelea. Ya le dijo Hernández, quítate de aquí. Le saca la pelota, toca. Respetó el movimiento, ahora sí lo hace Rocha. De taquito le quiere regresar, pero estaba muy lejos de esa pelota y no iba a llegar ni en moto ese balón. Y a ver si no se viene la... Soco levanta la mirada el francés. El cambio de juego para la zona de la derecha no es bueno porque Gabriel Báez aparece. Va a ser Yucatán. Miren qué territorios tocan Neque Caur. Levanta la mirada, toca para Da Costa. ¡Qué buena combinación! ¡Qué buena! Recupera Yucatán en círculo central. Da Costa puede tocar a Neque Caur. Esta puede ser el descuento. Neque Caur le va a pegar. Perfecto. Veíamos ahí la de Iniestra también. Algunos detallitos que de entrada se le están yendo a Mario Humberto Vargas, el árbitro central de esta recta final del partido. Y en el otro cambio, Jaime Toledo entrando por Lucas Da Silva, el autor del gol. Muy bien. Eso por Bravos. Muy bien. Vamos acá con Venados, buena oportunidad en el centro, remate, intento en el tiro y el gol. Guarch, pelota al área, llega el cabezazo, bien, se impone la marca, la saga verde, la saga de este conjunto del sureste, el equipo peninsular que puede generar... Cambio de juego largo, largo por la pradera de la derecha. El equipo de Venados viene tocando de lado a lado. Trata de mandar el centro, cae ahí. La baja Diego Mengi, cae ahí el esférico. A reventar con Ulises Zurita, que la regaló para Alfonso Ripa. La dejó demasiado chico, llegaba y la va a ganar ahora Neque Caur. Neque Caur, esta es para Amarilla. Esta es para Amarilla. Y hacia el frente, donde ya Luis Rosales la terminaba perdiendo porque le hicieron el doble equipo, Lojero, y va al costado, Neque Caur, mete servicio, de primera intención llegó el... Lo jugaron contra Cafetaleros con el amarillo. Sí, había un problema ahí con el equipo visitante que no había traído los uniformes a tiempo, no se les avisaron, un poquito de comentarios de ambos lados, pero ya, oh, qué bien, ya tenemos juego. Aquí viene el disparo de Neque Caur, hay un desvío, tiro de esquina, vendrá desde la punta del... Cuatro Venados dentro del área,
uno en el semicírculo, servicio al área, ¡cabezazo! Atlantistas, ¿no? Brian Molina revienta la pelota, pero le sale pase. Esta puede ser Nekekaur de espaldas al marco. Qué buen toque de pelota para Urbina. Sale del área. Aldo Polo. Ahí la recuperación en el ombligo de la cancha es del Chimpa, y el Chimpa con Romario, y Romario con el Chimpa, y el Chimpa con Jorlián, y Jorlián la deja con Romario, hombre al agua, Luciano la gana, y el que la tiene es Navarro, y Navarro va hasta adelante con Urbina en el callejón. Pérez, la marcación de Nekekaur, que viene Nekekaur, lo despoja de la pelota y le cometen falta. Es otra de las cuestiones. Que no suceda eso. El saque de manos, Nekekaur. Luciano. La marca de Chaveta, Luciano. Y conduce bien. Entre dos llegó el piloto oaxaqueño, tiro de esquina. Viaja el balón, Cuba Sánchez que lo revienta. Nekekaur va a pelear con el Canelo y le ganó el larguiducho futbolista argentino. Filtra para Urbina. La marca de Julio Nava. Viene a salirse de este vértigo inicial. Sí, señor. No, yo creo que... Me estoy mareando, que, No, que sigue. Pero igual, me gusta. Y ahí va otra. Me gusta. Otra oportunidad para el sector de la derecha. Atención, atención con Nekekaur. Podía mandar el centro. Señoras y señores. Luis López, es cierto que ya lo regresaron, pero me parece más que por un tema físico. De pronto no descartemos la posibilidad de otro defensor central alto, justamente para evitar problemas en los tiros de esquina. Podría ser a la torre con el... De tu escenario, aún más. De momento ha llegado el segundo tercio, tratando de proyectarse, de aliarse con el espacio y después la explosividad. ¿Cómo ahora puede acontecer? Y ojo, que van 4-3, aunque se ordenó ya el equipo potosino, el disparo para Asius con el rechazo. Pie de ascenso, los Venados que van a consumir todas sus energías para buscar la victoria de visita. Y aquí se les puede presentar, hombre caído. Cargando por el costado. Buscar el cambio de ritmo, centro, no hay alguien en ofensiva que responda. Hay que cuidar las espaldas de los defensores. Hay el toque de cabeza, Venados, que reacciona y retoma la... Sí, no son elementos derribados, hace caso omiso el árbitro central, Soporte defensivo lo que va a mandar al terreno de juego Ricardo Valiño. En ese... Levanta la mirada. ¡Qué gran cambio de juego! Bueno, se complica la jugada, pero la intención era exacta. ¡Luciano! ¡Qué tiro la tiene Luca! Retroceder hasta el portero. ¡Qué bien Vela! Tocando con Nekekaur. Servicio filtrado. Vela, ¡qué bien! Se andaba quitando el hombre. ¡La pelota sigue! Da validez al proyecto Marioni. ¡Uy, cuidado! ¡Pelota a la deriva! No sufra, don Fernando. Nekekaur para Franco Faría. Se le abre la pelota. Se perfila a la cabaña. Entregando para el Tepa. Diego, exjugador también de la organización de Zacatepec. Y si no mal recuerdo, también Navarrete ya pasó por la organización de Zacatepec. Capitán Jiménez, este levanta la mirada y ahí viene el Tepa. Lo detectaron jugando en Estados Unidos, lo trajeron a la organización de los Tecos y se quedó a jugar en nuestro balompié. Foul sobre el... Levanta la mano también Melo, va para Fattori. Se viene Chicago por el primero, les digo. Ahí va Melo, está para el primero Chicago, Melo. ¡Gol! Nekekaur. ¡Gol! Aguanta Cristian con sus 42 pirulos, sigue Gomito, acá está el 10, la juega a la izquierda, bien Brito, me gustó. Cardoso y el empate, Cardoso y el centro, Nekekaur, ¡gol! ¡Gol! No tuvo tantos partidos en la B Nacional. Uno de los apuntados es lo que viene, cuando aquí la tiene Melo, aquí se viene Melo, Melo que le pega al arco, el desvío.
Piris, Borghello, Nick Kaur, el autor del gol, lo chocaron, falta, tiro libre. Grito para Fattori. Peribón Juárez, a ver qué hace el 10, la va a cambiar de frente, toda para Viva, prefiere tocar por el medio, Brito que le pega, pero está para algo más, se viene otra variante en el equipo Viola, mientras tanto en 21 minutos la están metiendo para Neque Cau, la baja bien para Juárez, Juárez para Viva, Gómez, el hombre de la jornada, el hombre del sábado, Neque Cau, escapó Neque Cau, corner. Saca a ir. Neque Cau de cabeza. En esto lo trabaja muy bien el 9. Brito. Gomito está clave para desequilibrar. Es decir, le había cortado muy bien el circuito de juego Crucero. Y no aparecía Chicago. Así ganó bien Neque Cau. La pelota viene para Fattori. Atención. Tiene Fattori. Neque Cau que quiere. Llega Gomito también. Aquí se suelta Gómez. La tiene Gomito. Espera Neque Cau tocando ahora sí para el 9. Aquí la tiene Neque Cau. Puede pegar. Va Neque Cau. Pega el Neque Cau. Pega al arco. Oh, y ahora se manda el córner. Al córner lo manda el arquero. Esto sí le hicieron bien. No lo espera atrás San Martín. Le plantea el partido allí en la mitad de la cancha. Tocando Neque Cau. Lástima que le salió muy desviado, pero inteligente el número 10. Sigue tocando Fattori, lo viene metiendo Fattori. Va corriendo Neque Cau. Atención, se viene Neque Cau y ganó. Y hay falta eso, hay falta de Caballero. Sí, señora, hay falta y habrá tarjeta. Hay tiro libre a través de Directive Sports. La va sacando en el fondo. Otra vez Palmieri. Neque Cau, Aguirre, Neque Cau, Fattori. Ayer, la salida de Nueva Chicago con su número 2, Nicolás Ayer. La pelota la bajó bien de que Cau para que a Chicago, que no lo agarra todavía. La pide el capitán, la pide Gomito. Neque Cau giró muy bien y pasó. Viene Neque Cau, hizo el área, la tiró hacia adelante. El cierre justo de Cabrera. Y después revienta. Siguen llegando los hinchas de Mataderos. Neque Cau juega libre para Gomito, la tocó, llegó, hizo equilibrio, tocó al medio, qué linda para Fattori, la tocó al medio, Neque Cau le pegó y el remate, con rebote incluido que se pierde en el córner, tiro de esquina, todo de Chicago, 2 minutos. Pero jugó poquito hasta ahora, Vivas, Neque Cau, Vivas. Reclina la cancha por acá, Chicago. Vino para Neque Cau y ahora para Melo. Melo la carrera saca al centro. Porque siempre nos atienden muy bien la gente de Boca Unidos. Yo le dije que estuve ahí cuando estrenaron ese estadio, así que. Sí, sí. Estadio fantástico, el nuevo estadio de Boca Unidos. Que tiene nuevo técnico a todo esto. Sigo metiendo larga para Neque Cau. Esto va la atención. Se viene Neque Cau para el primero metiendo al medio y está. Se nos perdió, se lo dio. Se recuperó de una lesión y volvió a jugar en lugar del propio Minaglia, que hoy está disputando su sexto encuentro como titular. Como las cosas no le salieron a ese arquero. Hacer con la pelota, Chicago. Es la intención de ser prolijo y termina con un pelotazo. Ahí está. Para Neque Cau, que bajó, la tomó, la controló y la jugó. Tocó para Vera ahora. Molina. La gimnasia grima de Jujuy, corto pase para Olmedo, entró la imprecisión, Molina juega Melo para Neque Cau y balón largo para Gomito que sigue corriendo a los 42. 31 y medio, Rizzo para adentro, jugó para Gomito, 42 años y va, Gomito la levanta, Neque Cau la tiene que peinar, la peinó para Melo, camarote. Sale bien por Cari, toca el medio para Neque Cau, que la pizza. Falta. Falta de Serrano. Favalli, Carboni, recupera bien Neque Cau. Y
Pirri lucha. Nick Kaur. Pasó muy bien el 9. Eso que grandote, alto, la llevó Bárbara, la jugó para Melo. Neke Kaur, buen físico del 9. Neke Kaur, cayéndose jugó igualmente como. El rechazo de Arrechea. Recupera bien Neke Kaur, buena. Aguirre no puede. Sale Rizzo, Vázquez, tiene una más Chicago, tiene una más. Neke Kaur, bien de cabeza para Brito y a ver quién va por derecha. Siguiéndonos. Y viene Fattore. La soltó Fattore. Nica Kaur. Terminó pegando en la espalda de Guay. Tiene el contra equipo. Viene Chicago por el segundo. Neke Kaur la levantó. No la toca demasiado. Perdió Cisneros. Le entrega la pelota a Vivas. Salió Vivas, regaló. Metió Cisneros, falta contra él. Odel. Marcó Recalde. Neke Kaur. Lateral, lateral izquierdo. Lateral que favorece a Chicago, ya lo hicieron. Neke Kaur viene a buscarla, la marca de fondo. Amaga, engancha, pasa. Juega hacia adentro. Pelota Blanco, pelotazo de Blanco. García que se la deja a Blenchio. Blenchio que saca cuando apuraba Neke Kaur. Gana Neke Kaur contra Blenchio. Bien por Neke Kaur. Toque atrás para el empate contra Racing. Claro. Luna. Inventó la falta, no hubo nada. Neke Kaur, esta sí. La de Arzura, sí. Y tarjeta amarilla para Arzura. No, para Luna, para Luna. Para Luna. Y contra rivales directos. Atención que intentaba el flaco Neke Kaur, falta contra él. Mirá qué tiro libre tiene Olimpo de Bahía Blanca. Atlético Tucumán con 22. Displácido para Neke Kaur, Neke Kaur. Lo que escapa ya es sobresaliente. Lo del arquero en serio. Distribuyendo a través Belgrano, no, filtraba el pase Farré, viene Neke Kaur, vaya Neke Kaur, jugando la pelota para Cámpora, va Cachorro, Cámpora, allá se vino el tiro libre, Neke Kaur, que cerca estuvo, en lo que cerca estuvo, de marcar, Batión, Cabrera, por adentro la puso muy buena y está el gol, tapó el arquero, impresionante Heredia lo que sacó, apareció para rematar al arco Neke Kaur.
Panteón. Qué exigente el sheriff, ¿eh? Se viene la pelota para afuera. Atención. Se entregaba a Panteón al fondo de la cancha. Neke Kaur que quiere colocar el centro. Busca campo. La frente y le tira para atrás el pelo. Va la pelota frontal. Neke Kaur que la viene a buscar. Tocando atrás la pelota. Atención. Otra vez tocando la pelota hacia atrás. Está All Boys. Pelota frontal. Viene para buscarla por el medio Neke Kaur. La mejoría notable en realidad de lo que es el césped. Ustedes lo han visto también. Sí. La baja Neke Kaur. La busca para el gol. Bustamante. Jugando con determinación en territorio adversario, presionando a Crucero en la salida. La deja Neke Kaur, acá está Vázquez. Di Plácido para hacerlo. Intenta y domina Lautaro Fernández. Le queda la pelota para Di Plácido. Yes. La combinación con Galmarini. Wilches, pisadita del 10, la perdió. El bueno de Itabel. Pelota al área, buscaba Hansson. El cierre es de Pellegrino. Neke Kaur, que se lleva por delante la pelota, pero habilita a Varela. Pica en diagonal Fernández, la pelota va para Neke Kaur. Arriba Blenchio, ganó Neke Kaur, lo tiene Fernández.